entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones. Adrenalina Radio está en este momento activando tus sentidos. Buenas tardes, estamos nuevamente en tu programa de la muerte a la vida. Mi nombre es César Alcántara. José Manuel. Y pues bueno, le damos gracias a Dios porque pues este programa pues ha sido para que las personas que han salido de las prisiones pues puedan, ¿no?, dar su testimonio, y podemos ver testimonios impactantes de personas que por mucho tiempo vivieron en la esclavitud de la delincuencia, las drogas, el secuestro, el robo, la prostitución, homicidio y diversos delitos, por los cuales sufrieron las consecuencias y fueron encarcelados. Pero adentro de la prisión tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, que los rescató y los pasó de la muerte a la vida. Y ahora han salido de la cárcel y viven vidas productivas y de beneficio para la sociedad. Este programa está inspirado en una historia que es una joya de la literatura universal, que fue contada por la persona más influyente de la humanidad y el único que tiene el poder para rescatarnos de la muerte y darnos vida, para trasladarnos de la potestad de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Escuchemos la historia. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin, se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: «Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores». Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: «Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo». Pero el padre ordenó a sus criados: «Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado». Pues el testimonio de alguien que estaba perdido, alguien que al igual que nosotros experimentó lo que te puede dar el mundo, la oferta que te hace muchas veces el mundo de sus placeres, las drogas, el alcohol, y el resultado es muchas veces la cárcel, en otros casos es el hospital, en otros casos ni siquiera eso, la muerte. Pero Cristo nos ha rescatado, dice que le ha venido a lo vil y a lo menospreciado, y ese es el punto central de todo esto, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, te compartimos nuestras redes sociales: en Facebook, Adrenalina Radio; Twitter, Adrenalina Radio; Instagram, Adrenalina Radio; en los canales de YouTube, Adrenalina Radio; y podcast, iVox, Adrenalina Radio. También te invitamos a que nos visites en nuestra página de internet, en Fundación Emanuel, donde podrás encontrar la Biblia en audio, películas, testimonios, o sea, bastante material que puede ser de bendición para tu vida, que es de bendición para nuestras vidas. Y como siempre lo hemos dicho, ¿no?, y no nos cansaremos de decirlo, totalmente gratis, sin un costo. Es totalmente gratis la entrada a esta página, porque hemos aprendido, ¿no?, de nuestro maestro, de nuestro guía, de nuestro modelo a seguir, y él es Jesucristo. Él se llama Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, pues te invitamos a que pues entres a esa página donde puedes pues encontrar todo eso. Le mandamos un saludo a nuestro hermano Julio. Hoy tenía que estar pues con nosotros, pero tuvo un problema.
oramos por él, estamos orando por su cuñada, que Dios la ayude y pues que le dé la fuerza, ¿no? Porque se puso mal, corrió al hospital y pues nuestra confianza acerca de lo que pues comentábamos, ¿no? Antes del programa, que nuestra fuerza, nuestra confianza es Jesucristo. Amén. Aún en los problemas difíciles, aún en las situaciones, ¿no? Que vemos y decimos, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy a correr, no? Hoy en día, pues, desgraciadamente, la gente, pues, anda para arriba, para abajo, vuelta loca. ¿Por qué? Porque no hay paz, porque no hay tranquilidad. Y, pues, eso se ha convertido en, yo creo que, en el estrés, ¿no? De hecho, hay un estudio que revela que el estrés a nivel mundial está por encima de cuando estuvo precisamente la Segunda Guerra Mundial. El estrés se ha vuelto parte de la vida de toda la humanidad. Es algo que no te deja ver, que te tiene completamente comprimido. El estrés está comprobado que muchas de las enfermedades vienen por problemas emocionales, por problemas de estrés, problemas de preocupación, pero, o sea, problemas emocionales desarraigan en la enfermedad. Entonces, ese es el punto que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos generar hábitos nuevos? Y en particular, encontramos siete hábitos en nuestra vida diaria para eliminar totalmente el estrés, la preocupación, y podamos tener un corazón completamente a disposición de Dios. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en el manual de vida, ¿no? Que es la palabra de Dios. En el manual de vida. Que es la voz de Dios a nuestras vidas hablando. Bueno, estamos en tu programa De la Muerte a la Vida, en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Vamos a un corte. No hay nada mejor que iniciar la mañana con un rico y delicioso café, hablando de muchos temas, noticias, temas de actualidad, ciencia, literatura, humor y mucho sexo en una charla entre amigos. Podemos reír, podemos cantar, podemos gritar, podemos hacer lo que tú quieras. Yo soy Sergio Miranda y te espero de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 12 del día en mi programa El Café de las 10 a través de AdrenalinaRadio.com, activando tus sentidos. Estamos de regreso en tu programa De la Muerte a la Vida en Adrenalina Radio. Pues le damos gracias a Dios nuevamente la oportunidad que nos permite de estar pues con ustedes compartiendo pues los testimonios, la palabra de Dios. La palabra. Y pues en esta tarde pues vamos a hablar de algo pues bien pues bien real, ¿no? Algo que aún nosotros como hijos de Dios nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entender que todas las cosas, que todo cuanto pasa en nuestra vida están en las manos de Dios. Y sí, aprender a descansar en Él, más que nada tener en cuenta que en sus manos está nuestra vida. Dice el Señor que todo, absolutamente, ni siquiera un ave cae al suelo si Él no lo permite. Y hoy vamos a hablar acerca del estrés, que es algo que ha estado atacando a muchos, aún hermanos conocedores de la palabra, que vivimos preocupados y no ocupados en lo que Dios quiere, sino que estamos siempre queriendo resolver cosas que nosotros no podemos, problemas familiares, problemas que atacan constantemente en nuestra mente, y que a eso es lo que nos quiere llevar el mal, a desesperarnos y estar sin confianza y perder completamente nuestra comunión, la confianza en Cristo, el inconscientemente decirle a Dios, yo puedo hacerlo mejor que tú. Sin embargo, no es así. Dios todo lo tiene bajo su poder. Hace poquito escuchaba un tema muy importante. Dios sabe absolutamente todo de nosotros, aún lo que nosotros no sabemos, aún lo que todavía no vives, Dios ya lo sabe. Entonces, elegimos, o Dios nos mostró el día de hoy, que habláramos acerca de esto, porque es algo que es vivo y que está en muchos de nuestros hermanos, y aún
pues a las personas que no han recibido a Cristo, pues es un mensaje de parte de Dios. Si te estás pasando por una situación difícil en la que no puedes resolverla tú, o estás teniendo un problema de estrés, inclusive hay una enfermedad que se llama, salen granitos por el nerviosismo, no recuerdo cuál es, pero es un problema que se ha apoderado de gran parte del mundo, y elegimos Dios nos mostró un salmo muy conocido por todos, y algunos no lo sabemos de memoria, y encontramos siete hábitos que tenemos que tener como cristianos para poder vencer totalmente el estrés, la preocupación, los miedos. Dice el Señor en el Salmo 23: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor Jehová moraré por largos días. Y este es el primer hábito que debemos de tener en nuestra vida, es confiar en Dios para todas nuestras necesidades. Dice el Señor que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Nada nos faltará. Muchas veces no tenemos cabeza para atender lo más importante, porque estamos pensando en cosas y en necesidades que son básicas y que Dios lo tiene en sus manos. Pero muchas veces tenemos que vivir esa parte para aprender a confiar. Aprender a confiar. Y yo creo que esto lo hemos vivido todos. Necesidades tanto emocionales como económicas. En las emocionales queremos tener una tranquilidad en nuestra vida, pero nuestra mente está ocupada en otras cosas y no hemos aprendido o no hemos desarrollado la confianza en Dios y en esta promesa que dice que nada nos faltará, absolutamente nada nos faltará. Él nos da todo, él nos da lo que necesitamos y tenemos que confiar en Él. Amén. Pues sí, y lo vemos en palabras igual de nuestro Señor Jesús, ¿no? Cuando nos dice, o sea, no te afanes por el día de mañana, qué va a pasar, que si tienes para comer. A veces acabamos de dar el dinero para la renta o el teléfono, la luz, yo no sé, y acabamos de darlo y ya estamos pensando, ¿no? En el próximo pago. Eso es hablando en las cosas materiales, ¿no? Pero ¿qué hay de las cosas espirituales, ¿no? O sea, que son las que valen más, son las que verdaderamente tienen el valor. Y como decías, no hemos aprendido muchas veces a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la base principal de la confianza en Dios, ¿no? Como cristianos, yo creo, y la palabra de Dios lo dice, ¿no? Nuestra relación con Él debe de ser personal, íntima. Porque de ahí yo creo que empieza, ¿no?, a fluir esa confianza hacia Dios, ¿no? Hacia Jesucristo. Desde el momento en que estamos nosotros, pues en las mañanas, nos acercamos a Él y le llevamos, ¿no?, nuestras necesidades. El problema es eso, que muchas de las veces, como no lo hacemos, ¿sí?, pues la angustia, la necesidad, el problema, pues te absorbe, te llega a tu vida, y es cuando corremos, ¿no? Pero deberíamos de mucho antes ir, ¿no?, a Cristo para que esta situación no venga a nuestras vidas. Y el segundo es muy parecido a lo que hablábamos, y dice el Señor que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El descanso debe de ser parte de nuestra vida. A veces nos afanamos trabajando, inclusive en la obra, inclusive en Cristo tenía un tiempo para descansar, decía que se iba a un lugar apartado a pasar tiempo con Dios. Exacto. Y también con sus discípulos se iba al monte, dice que el monte de los olivos ya era conocido, ¿por qué? Porque ahí iban a tomar un descanso, iban a descansar de todo lo que estaban, de la obra en la cual estaba Dios, lo estaba obrando. Y es muy importante el descanso en nuestras vidas.
aprender a confiar, ¿no? Es un proceso en la vida del cristiano, ¿no? Cuesta trabajo aprender a confiar en Dios, ¿sí? Porque es un poder sobrenatural que hace la obra, o sea, dice la palabra, es que el justo por fe vive. Amén. ¿No? Entonces, es la fe la que nos lleva a confiar en Él, ¿no? Y entonces ahí donde uno pues tiene que aprender a hacer eso. Nos manda un comentario nuestro hermano Javier Hevir Cerezo. Confiar y esperar en Dios es lo que más nos cuesta a los cristianos en el tiempo de la tribulación. Amén. Pero precisamente tenemos que recurrir a la palabra para entender esto y ya no verlo como una, ay no, sino ahora gloriarnos en las tribulaciones, porque es parte de la vida y del proceso que Dios quiere hacer en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces vamos a un corte y regresamos. Estamos en tu programa De la Muerte a la Vida en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. La literatura desde un particular punto de vista. Las letras y más. Las cosas como son. Punto y coma. Lunes 8 de la noche, hora del Centro de México. Por adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. Bueno, estamos de regreso en tu programa De la Muerte a la Vida en Adrenalina Radio. Te recordamos nuestras redes sociales, es Facebook Adrenalina Radio, Twitter Adrenalina Radio, Instagram Adrenalina Radio y los canales de YouTube Adrenalina Radio y podcasts iVoox Adrenalina Radio. También te hacemos la invitación para que visites nuestra página de Fundación Emanuel. Y pues seguimos hermano con... Entonces estamos aplicando lo que el Señor nos ha mandado. Lo primero que no es que aprendamos a confiar en Él en todas nuestras necesidades. Todas, dice, nada me faltará. Amén. Entonces tenemos de confiar en Él en todas nuestras necesidades. Lo segundo es descansar. Un tercio de nuestra vida vamos a estar durmiendo. Es decir, tenemos que descansar porque es algo... Para Dios hubiera sido muy fácil haber hecho al hombre sin descanso. Sin embargo, Él decidió que tenía que tener un tiempo de descanso. Inclusive, Él nos pone el ejemplo en Génesis que dice que el Señor descansó en el séptimo día. Entonces, nosotros tenemos que tener un descanso. Esto, todo lo que estamos viendo como resultado va a tener una vida completamente confiada y entregada al Señor y no estar padeciendo en el estrés, aunque pues hay una palabra muy cierta, dice, porque siete veces el justo caerá, más siete veces será levantado, y si tú estudias esa parte, un justo puede caer, y es algo que no es para que caigamos en el legalismo de nosotros mismos. No, esto no puede pasar. Claro que puede pasar y claro que está pasando en muchas vidas. Entonces, el tercer punto es, dice el Señor, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el Señor nos manda que tenemos que llenarnos de cosas bellas. O sea, cuando analizamos el texto, ¿dónde te lleva a descansar? Dice que el Señor que nos lleva por delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Y cada vez que se te viene a la mente esa imagen, pues obviamente es una imagen hermosa, ¿no? Okay. Algo hermoso, o sea, cada vez que lees esto, dices, pues es hermoso, o sea, pasto, agua, árboles, o sea, la verdad un es descanso, que... Un descanso. Y esto es muy, muy importante, quiero que pongamos mucha atención en esto, porque esto es algo que ataca mucho y que nos llena totalmente de basura nuestra mente. Digo, es literal decirlo, pero es la verdad. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De qué estás llenando? ¿Qué es lo que estás viendo y qué es lo que estás escuchando? Jesús lo dijo, ¿no? Que nuestro ojo es el lente, ¿no? Del cuerpo, o sea, de nuestra alma. Si tu ojo está bien, tu alma está limpia. Pero si tu ojo es maligno, todo tu ser es maligno. Y dice el Señor, puesto los ojos en Jesús. ¿Cuánto tiempo estamos leyendo? ¿Cuánto tiempo estamos tal vez escuchando algunas alabanzas, cantando alabanzas? ¿De qué estás llenando tu alma? Porque hoy en día lo que más vemos es sangre, guerra, peleas, divorcios. Eso es lo que vemos a donde quiera que volteas.
difícilmente vas a ver la hermosura. Hay cosas que son tan simples y que hablábamos acerca de la cárcel. Sin embargo, cuando hay alguien preso, cuando hemos estado presos, créeme que anhelas ver aunque sea un pedacito de calle, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque eres libre espiritualmente, si anhelas ver a tu familia, a tener... ¿De qué estás llenando tu mente? Estás llenando tu mente de conflictos, de problemas, de cosas que no te llenan. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que a tal mataron, que a tal asaltaron? O sea, ¿de qué te estás llenando? Porque quiero decirte que lo que hay en tu corazón es lo que va a salir de tu boca. Sí, y es bien importante esa parte, ¿no? Entender que tenemos que ir a la Biblia. ¿Para qué? Dice Jesús en su palabra que la palabra dentro de nuestro corazón es como un río que fluye, ¿no?, para vida eterna. O sea, salta de yo me puedo imaginar una fuente, ¿no?, que está brotando, ¿no?, cuando hay ese descanso, cuando esté esa paz. O sea, es la Biblia, las palabras de Cristo, las que nos van a llevar a confiar en Él, ¿sí?, a llenarnos de Él, a decirle: Jesús, aquí está mi vida. Lo que tú decías, ¿cuánto tiempo dedico para la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedico para memorizar la Biblia? Amén. Porque eso es bien importante, para transcribir la Biblia, ¿sí? Porque es un poder sobrenatural que pasa cuando comenzamos a hacer eso, ¿sí? Pero desgraciadamente cuando nosotros no, o las personas no lo saben, ¿no? Y la gente aún que conocemos de la palabra, dedicamos más tiempo a otras cosas que a la lectura, que a la memorización, que al transcribir la palabra. Es una bendición para nosotros. Amén. Dice la palabra, ¿no?, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cada vez que, en serio, o sea, cada vez que volteas y ves todo te quiere llevar al mal. Todo lo que hay a tu alrededor te quiere llenar de miedo. Hay muchas personas, el caso muy sonado de una actriz que murió de un paro cardíaco antes de ser asaltada. Fue por el miedo que ya estaba infundido en ella. Fue por el miedo. De gran parte de lo que pasa en nuestra vida es por lo que estamos llenos. O sea, ¿de qué está llena tu mente? ¿Qué conversaciones tienes? ¿Qué pláticas tienes con tu familia? ¿Qué pláticas tienes con tus amigos? ¿Es Cristo? ¿Es Cristo tu centro de el centro de tus conversaciones? Y eso es parte. Y el cuarto que vemos es que tenemos que pedirle al Señor que Él nos guíe. Pedirle al Señor que Él nos guíe en todas nuestras áreas. Ya sea en el trabajo, ya sea en todo lo que empecemos. Trabajo, familia, ministerio, en todo. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos guíe. Porque si Él nos guía, no va a fallar. Si nosotros lo hacemos, sí, pero sí, Él no falla. Sí, porque muchas de las veces podemos caer hasta en el error de pensar que estamos haciendo las cosas bien y la estamos haciendo totalmente mal. Pero eso es cuando dejamos de confiar en Dios, dejamos de llenarnos de Dios, dejamos de descansar en Él. Y entonces perdemos de vista el objetivo que es Jesucristo, o sea, amén, la meta que es Jesucristo. Estamos en tu programa De la Muerte a la Vida, en Adrenalina Radio. Vamos a un corte y regresamos. Pirulais, Blacky, Pulgas, Manchas, no importa el nombre, sabemos que es un miembro más de tu familia y que tú eres un dueño responsable que busca siempre su bienestar. En Mascoteando tenemos a los mejores especialistas que te darán todos los tips y consejos para darle la mejor calidad de vida a tu animal de compañía. Escúchanos todos los martes y jueves a las 8 de la noche por adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. Bueno, estamos de regreso en tu programa De la Muerte a la Vida, en Adrenalina Radio. Y pues seguimos hablando acerca de la palabra. Vemos primero que el Señor nos manda a poner en Él todas nuestras necesidades. Lo segundo es que descansamos, o sea, tenemos un tiempo de descanso en el cual nos dedicamos a descansar precisamente de todas nuestras actividades. Debería ser un día el cual ocupemos para también para adorar,
especialmente ese día ocuparlo para el Señor. Sin embargo, vemos también en el tercero que recargamos nuestra alma de cosas bellas, es decir, de palabra del Señor, de prédicas, de oración, de escuchar a una alabanza, de cantar alabanza, de estar en adoración desde temprano. El cuarto es poner en pedirle a Dios que Él sea el que me guíe en todo momento. El quinto es confiar en Dios en mis tribulaciones. Dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Debemos de confiar en Dios en todas nuestras tribulaciones. A veces parecieran imposibles todo lo que estamos pasando, y cuando atravesamos por alguna enfermedad de algún miembro de nuestra vida, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando estamos pasando situaciones difíciles, tenemos que confiar en Dios, porque Él lo dice. O sea, Él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Bueno, y fíjate cómo la palabra es tan veraz, ¿no? Tan poderosa. A ese grado quiere el Señor Jesús que aprendamos a confiar en Él, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿hasta qué punto, sí? Debe de ser tal nuestra confianza. Y que sigue diciendo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿sí? Esa es la plena confianza que hoy tenemos, que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias que vivimos a diario, pareciera que a veces sales de una y entras a otra, pero es parte. Ahora que ya lo... A eso te lleva la palabra, ¿no? A una madurez. Cuando tú empiezas a leer, empiezas a memorizar, la palabra de Dios empieza a hacer un efecto en tu corazón, en tu vida. Y entonces ya lo ves como parte, ¿no?, del entrenamiento, ¿no? Como parte de que eso te va a llevar a ser mejor. Como que si te estuvieras ejercitando, vamos. Y el sexto tiene mucho que ver con este, porque cuando está uno en tribulación, por lo regular recibes mucha crítica, y eso es lo que dice el Señor: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y créeme que a veces queremos como defendernos, ¿no? Cuando escuchamos alguna crítica de nosotros, cuando vemos que a veces en la familia hacen malos comentarios, que de pronto la gente... ¿quieres agradar a la gente? De verdad que es un problema, porque al que tenemos que agradar, amén, es a Cristo. Amén. Yo lo vi mucho en la vida de Pedro, cuando dice que fue exhortado públicamente por Pablo, porque cuando estaba con los griegos, con los gentiles actuaba de una forma, sin embargo, cuando llegaron los judíos actuó de otra. Entonces, era una persona que buscaba el agradar a las personas más que a Dios. Y sin embargo, no se trata de agradar, tenemos que dejar todo en manos de Dios. Él tiene que ser nuestro defensor en esas situaciones donde nos critica, donde hablan mal de nosotros por lo que estamos viviendo o por lo que estamos haciendo, porque la realidad es que cuando tú decides seguir a Cristo, pareciera que todo el mundo se te viene encima. Sin embargo, dice el Señor, confía, ya he vencido al mundo. Amén. Y esa es nuestra esperanza. Eso es por el cual seguimos adelante. Eso es por el cual nos aferramos, ¿no?, a esa roca que es Jesús. Y que a pesar de los problemas, dice la palabra de Dios que tenemos que pasar por muchas tribulaciones antes de que entremos al cielo. Y debemos de entender que solamente somos peregrinos y extranjeros, ¿no?, en este mundo, en esta tierra. Y acerca de lo que dices, Jesús lo dijo claramente: yo no busco la gloria de los hombres. Él buscaba la gloria del Padre, ¿no? Y pasaba desapercibido, o querían hacerlo rey, pero él se escondía, se iba. ¿Por qué? Porque él no venía a buscar su propia gloria. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. A veces, no sé si alguna vez has pensado esto, pero a veces uno piensa en su mente: si fuera perfecto, todo mundo me amaría. ¿Quién fue perfecto? ¿No fue Cristo perfecto? ¿Y lo amaron todos? No todos. ¿No lo amaron? Eso habla de lo peligroso que es cuando buscas agradar a la gente, cuando te defiendes. O sea, nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué defendernos. Dice tenemos Jesús, un defensor. Exacto. Y dice Jesús que el que se humilla será enaltecido. Más el que se enaltece será humillado. Y qué importante es tomar en cuenta esto que Dios nos está mostrando.
El séptimo es también muy importante y los siete encierran pues nuestra vida en Cristo, y es confiar en Dios en el futuro. Muchas veces estamos preocupados por lo que va a pasar mañana, por lo que no hemos visto, y me va a pasar esto y me va a pasar el otro, y empiezas a preocuparte por cosas que no has pasado. Hay un estudio que revela que la mayoría de tus pensamientos a lo largo del día son pensamientos de mentira, absurdos, pensamientos que no pasan y que no van a pasar, y que sin embargo te quieren mantener frenado totalmente, que no te quieren dejar crecer. Empiezas a pensar, no, y es que si voy a tal lado me puede pasar esto. O sea, dejamos de confiar en Dios, dejamos de, no ponemos en manos de Dios nuestro futuro. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos los días de mi vida me seguirán el bien y la misericordia, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El futuro está en las manos de Dios. No hay que temer, no tenemos a nada que temer, porque como lo dice su palabra, ¿no? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces es bien importante comprender esta parte, que Jesús siempre va a estar a nuestro lado. Amén. Aún en los problemas difíciles. Estamos en tu programa De la Muerte a la Vida en Adrenalina Radio, Activando tus sentidos. Vamos a un corte y regresamos. Conoce a México como nunca lo has visto, con Jesús Cruz, Verónica Royabe y Alina Lozada. En Aventura conocerás historia, cultura y paisajes que no imaginas que existen. En Aventura. En Aventura. Todos los jueves a las 7 de la noche, hora del centro de México. Haz de la aventura tu estilo de vida. Por AdrenalinaRadio.com, activando tus sentidos. Activando tus sentidos. Estamos de regreso en tu programa De la Muerte a la Vida en Adrenalina Radio, y pues hablando acerca, ¿no?, de Jesucristo, de este hombre, de este Dios tan poderoso, ¿no?, que nos ayuda a seguir adelante. Amén. Sí, que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, Él nos ha dejado un legado tan grande, que es su palabra, que son sus enseñanzas, ¿no?, que muchas veces queremos vivir como vivimos porque no queremos pagar el precio, y esto se trata de pagar un precio. Cristo pagó el precio más alto, ¿no?, por nuestras vidas, en obediencia al Padre y por amor a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, no?, para no pagar ese precio, ¿no? ¿Sí? Y eso pues implica sacrificios, implica tribulaciones, problemas, pero también implica que tenemos la confianza y puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Amén. Entonces vemos que es importante que confiemos en Dios en todas nuestras necesidades, que descansemos, que tengamos un tiempo de descanso, que tengamos un tiempo para dormir, un tiempo para descansar con nuestra familia. Hace rato en el corte le platicaba a mi hermano que cierta persona se acercó al pastor y le dijo, oye, te estuve marcando ayer y nunca me contestaste. Lo que pasa es que estaba descansando. Oiga, hermano, pero Satanás no descansa. Pues qué bueno que yo sí, porque si no, sería como él, ¿no? Y es cierto, o sea, tenemos que tener un tiempo de descanso. Dios decidió que el descanso fuera parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el no dormir trae consecuencias en nuestra vida, andamos de malas, estamos estresados. El no tener un tiempo de descanso en nuestra casa, donde podamos convivir con nuestra familia, leer la Biblia y hacer actividades del Señor, trae repercusiones más adelante. Y lo tercero que vimos es precisamente eso, llenarnos totalmente de cosas espirituales, de actividades espirituales, de no estar poniendo los ojos en que tal cosa aconteció ayer y tal persona mira las noticias que hay ahora, las hubo ayer y las va a ver mañana y siempre. La noticia que hoy es la mayor, sí. Eso es siempre ha sido, y desgraciadamente el mal es lo que quiere, llenarnos de noticias malas, llenarnos de miedo, llenarnos de cosas que no nos edifican, sino que al contrario nos derriban. Y también vimos que debemos de confiar, pedirle a Dios que Él nos guíe en todo momento. Yo algo que quiero desarrollar y que lo he ido desarrollando a lo largo de este camino es quiero orar todo el día.
en mis tiempos donde no estoy, estoy manejando, cuando estoy en el tráfico, cuando de pronto voy a entrar a algún lugar, orar, Señor, dirige mi vida. Vimos también que confiemos en todas nuestras tribulaciones, que en la situación que estemos viviendo, confiemos en Él. El paraíso no está aquí en la tierra, hermano. El paraíso está en el cielo. En la tierra que prometió el Señor y el reino, lo prometió después de todo esto, después de la tribulación. Dice el Señor que Él es nuestro pastor, que Él nos guía y que nada nos faltará. Y también vimos que es importante que no escuchemos la voz del mundo, las críticas y las cosas que no nos edifican, y que tampoco nos defendamos, que dejamos que Dios sea el que ponga un freno a todo eso. Dice el Señor que si te golpearen en una mejilla, pues ponga la otra. Y es difícil, y el contexto de todo esto es la humildad y la fe en Dios. Y por último vimos acerca de confiar en Dios en todo nuestro futuro, en todos los planes que tienes, en las cosas que estás por emprender, en el trabajo, en tu familia, aquello que tú... Y si mañana pasa esto, y si pasado, y si dentro de 10 años no tengo para la escuela de mi hijo, y cosas así que nos frenan y que todavía no las vivimos y ya no estamos preocupando. Y ese era el tema que queríamos hablar hoy, acerca del estrés, acerca de la preocupación, y acerca de que eso a veces frena el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque estamos preocupados, no ocupados, ocupados en la oración. Tenemos que estar ocupados en la oración y la lectura. Y apartamos este tiempo porque queremos hablarte a ti que no conoces del Señor, que has escuchado de Él, pero que no lo has recibido en tu corazón. De verdad, yo hace años, y mi hermano también, en algún momento hicimos una oración para recibir a Cristo en nuestro corazón, entregamos nuestra vida, y de verdad que fue la decisión más importante de toda nuestra vida, porque lo demás lo va haciendo el Espíritu, de verdad. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, cuando estás convencido de que Él te puede ayudar y que tienes la plena confianza, y mira, a veces no la tienes, pero cree en Él, no solamente creas, créele a Él, créele al Señor. Dice el Señor que si Él tuviera 100 ovejas y una se perdiere, no dejará las 99. Te está buscando a ti. En algún momento me encontró también a mí, y encontró a mi hermano y a muchos hermanos que tuvieron que llegar a la cárcel, otros que tuvieron que vivir en situación de calle, otros que tuvieron que pasar por una desilusión, por un divorcio, pérdida familiar, pero Cristo los encontró. Cristo quiere encontrarte. Y te invito a que hagas una oración donde le digas: Señor, te entrego mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador, creo en ti. Te entrego mi vida, mi alma, entrégale todo y confiesa y pide perdón y acepta el perdón y vive a Cristo como tu maestro, como tu pastor y como todo. Y pues para nosotros que ya tenemos un tiempo con Dios, hermano, te invito a que no vivas preocupado, ni estresado, ni enojado, ni nada que nos pueda frenar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sí, y que pues Él es la solución, ¿no? Si bien el mundo está de cabeza, los problemas sí, pero tenemos una esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Él es el que puede ayudarnos a seguir adelante. Él es el que, a pesar de las situaciones, está siempre con nosotros. No importa la situación, no importa el problema. Es duro un divorcio, es duro una pérdida de un familiar, es duro... Veíamos ahorita lo que decía el último punto, ¿no? Tenerle miedo al futuro. ¿Cuántos no tienen miedo a qué va a pasar mañana, pasado, de aquí a un año? Pero en Cristo tenemos esa confianza, ¿sí? Que todo esté en sus manos, que Él es nuestro pastor. Mientras Jesús sea nuestro pastor, nada nos va a faltar. Siempre vamos a estar confiados. Dice que en la casa de Jehová moraremos por largos días. ¿Sí? Por largos días. Entonces, esa es la invitación que te hacemos. Confía en Jesús. Ábrele la puerta de tu corazón y invítalo. Pues les damos muchas gracias a todos los que pues nos estuvieron viendo, escuchando. Nos vemos la próxima semana. Este es tu programa De la Muerte a la Vida en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cristo te ama.
entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones. Adrenalina Radio está en este momento activando tus sentidos.